Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí en un nuevo video. Esta vez estamos en Battlefront 2, en un video más especial de lo común. Y pues esta vez vengo enseñándoles el top 20 de peor a mejor héroes y villanos de Battlefront 2. Y pues la verdad, este video nadie lo pidió, pero bueno, yo aún así lo grabo. Pero bueno, vamos a empezar ya. Comenten, denle like y suscríbanse para más videos de este estilo, que voy a traer uno más, creo, de este estilo, sobre las tropas que hay en el juego. Pero bueno, ya como top 20 voy a empezar con Phasma. Es de verdad, es la peor villana y heroína pues que hay en el juego. Como ven, la tengo a nivel 1, o sea, nunca he jugado con ella. Y pues esto es debido a sus habilidades. Como ven, esas habilidades son muy cacas, ¿ok? Pues esta puede aumentar la salud temporalmente, la del medio, como ven. La otra es que le das golpes con una especie de báculo, espada, que sale, y la verdad es bastante inútil, sinceramente. Y la otra habilidad, que es bastante frustrante, es que ella pone un droide campero, que sirve nada más para campear. Como pueden ver, sus dos habilidades de la izquierda son muy inútiles, y pues de la derecha simplemente es frustrante, y muy mala la habilidad, la verdad. O sea, no es bastante buena, que digamos. Pero bueno, esto es también de mi punto de vista. Todos están desde mi punto de vista, no están ordenados entre quién es el mejor, ¿no? O algo así, no. Pero bueno, vamos a continuar con el top 19, y este es Finn. Finn es también de los peores en este juego. Son muy malas sus habilidades. Todas sus habilidades están centradas a la puntería, como pueden ver, puntería. Y pues la verdad es que no tiene mucho que decir. Finn se mueve muy lento. Su blaster es muy malo, hace poco daño, pero pues obviamente si te da muchos disparos, pues te puede llegar a matar, como cualquier otro héroe de blaster. Y bueno, pues no tengo nada más que decir con Finn. Todas sus habilidades están centradas en el apoyo de la puntería para él y para su equipo. Y no, nada más. Como ven, también lo tengo a nivel 1. Y pasamos con el top 18, ya es Chewbacca. Chewbacca me cae muy bien en las películas, pero Chewbacca en el juego es un asco. Es totalmente para campear, para ponerse lejos en héroes contra villanos, para ponerse lejos y empezar a dispararle a cualquiera. Tiene una granada de conmoción, por eso pues también lo puse más arriba en el top. Que son un poco buenas sus habilidades, pero Chewbacca como personaje del videojuego es bastante malo. Tiene una carga y golpe que lo que hace es correr y puede derribar a los personajes. Corre y en un área afecta a los personajes con su puñetazo al suelo. Su granada de conmoción lo que hace es pues conmoción a los enemigos, los electrocuta y hace que se inmovilicen por un rato, y la ballesta enfurecida pues sobrecarga su ballesta y ya. Tiene más potencia su ballesta. Y bueno, ya estamos con el top 17. En este caso es Bosk. Bosk es un personaje bueno. Es normalito, la verdad, de Blaster. Sus habilidades se me hacen de lo mejor, de las mejores de Blaster. Pero pues tiene su contra, que es un poco lento, la verdad. Pero bueno, tiene una granada de Deoxys, que lo que hace esta granada es que te envenena. Cuando la pone en un lugar, pues te envenena a ti. Minas, tiene unas minas que las pone y en cuanto tú pases por esa zona van a explotar y te van a hacer daño. Después, instintos depredadores, la habilidad del medio, que se me hace la mejor habilidad que tiene Bosk. Básicamente te pone una especie de visión térmica, visión nocturna, y empiezas a bombardear a tus enemigos con un lanzagranadas. Y creo que es pues la mejor habilidad que tiene Bosk. Bosk es muy bueno si lo utilizas. Lo tengo a nivel 4, pues bastante, no lo he utilizado bastante. Y bueno, ya estamos en el top 16, y en este caso es Aiden Versio. Aiden Versio también tiene unas habilidades bastante buenas, pero que también pueden jugarle en su contra. Todas estas habilidades, excepto la de escudo de droide, son agresivas. Por este caso, pues no tiene como, ¿cómo decirlo? Puede atacar a larga
y corta distancia, solo que de verdad es muy fácil matarla. No voy a decir más, es muy fácil matarla. Su habilidad es que hace un escudo alrededor de ella que ella no puede disparar. También es muy malo eso. Ella no puede disparar, ni otras personas le pueden disparar a ella. Troy de Aturdidor lo que hace es afectar un área, el área que tú estás viendo enfrente. La electrocuta a sus enemigos y los deja inmovilizados por un... no sé hablar. Inmovilizados por un rato. Después, cañón de pulsos es básicamente un francotirador, ok, te pones con un francotirador. Y la verdad, pues en mi opinión, no son las mejores habilidades. Aiden Versio y Bosk están muy cerca en comparación, pero pues Aiden Versio le gana por sus, porque le han puesto varias mejoras a lo largo del tiempo. También tiene un cañón en su arma, suelta un cañón como si fuera un lanzagranadas, y eso también pues la mejora conforme a Bosk. Después tenemos en top 15 a Boba Fett. Así es, tenemos a Boba Fett en el top 15 y estas habilidades son bastante buenas, excepto la de a la caza, es bastante fea, o sea, no sirve para nada, creo. Pues obviamente es como, pues, ves a tus enemigos en las paredes, pero pues no es bastante útil que digamos. Tenemos un cohete conmocionador, que es bastante difícil de dar, y ráfaga de cohetes que tú tiras en el aire, o la puedes tirar en cualquier lugar. Perdón, me están llamando. La puedes tirar en cualquier lugar. Y pues Boba Fett lo que tiene es que puede volar, y es lo único que le viene bien. Su arma de ráfaga también es bastante potente. Pero bueno, ya pasando al top 14, ya tenemos a Palpatine, el emperador Palpatine, que tiene unos rayos bastante profesionales que pueden hacer bastante daño. Tiene una habilidad de rayos en cadena que lo que hace es pues darle a un enemigo y si hay otros ahí, pues se los pega. O sea, es como que se pasan los rayos a través de ellos. Después tenemos la habilidad de electrocutar, que suelta un montón de rayos así. Y electrocuta un área bastante, bastante, bastante grande, ¿no? Y Aura Oscura hace una tormenta alrededor de él que afecta a sus enemigos, haciéndolos más lentos. Perdón si escucharon gatos así impotentes. Pero pues... Después también en top 14 tenemos a Lando Calrissian. Este personaje es bastante bueno, la verdad, hay que decirlo, bastante bueno, pero también tiene cosas en su contra, que es pues su habilidad primaria, que es la de disparo certero. No es muy entendible esa habilidad. Espérenme un segundo que esa habilidad no se entiende muy bien para qué sirve. O sea, a veces no les das y otras veces sí les das, o sea, es muy raro. Tenemos una granada de humo que a mí no me gusta mucho esa granada porque dura poco tiempo. No sé si hay cartas que aumentan la durabilidad. Y inhibidor, sí, también puede electrocutar a sus enemigos. Esa cosa básicamente tira una especie de cosa rara y inmoviliza a sus enemigos por un rato. Después tenemos su arma, que tiene una mira de visión térmica, igual como Bosk, pero eso nada más es todo el tiempo. Hablando con Calrissian, en cuanto apuntas, pues ya pues se ve su mira de visión térmica, que no ayuda mucho, la verdad, pero pues cuando tiras tu bomba de humo puedes ver a través del humo y eso ayuda bastante. Luego tenemos en top 12 a Han Solo, también uno de mis personajes favoritos de Blaster. Creo que sus habilidades son bastante útiles. Tenemos su carga de detonita, que es básicamente un explosivo. Es una mina que tú puedes detonar en cualquier momento. No tiene nada de otra explicación. Y que también hace bastante daño. Después tenemos su habilidad primaria, que sería el francotirador. Que básicamente es una... O sea, disparas mucho más rápido con el arma de Han Solo, haciendo mucho, mucho daño. Créanme, hace mucho daño. Después la carga de hombro va corriendo. Básicamente hace que corras más rápido. Y puedes al final darle, o sea, pegarle con el hombro a cualquier villano, básicamente. Y eso hace que posiblemente se tire al suelo. Entonces son bastante útiles sus habilidades. A mí me gustan bastante. Y su pistola no tiene nada más. O sea, dispara piu, piu, piu así. Un poco lento, pero hace mucho daño.
Tiene que ser preciso, claramente también. Tienes que ser muy preciso con esa arma porque, pues, para darles bien. Después también tenemos en top 11, ya estamos, a Leia, así es, la novia de Han Solo. Y pues Leia son bastante, creo que sus habilidades son buenas, la verdad, pero lo que hace que ella sea buena es que corre rápido, corre muy rápido. Y bueno, la granada aturdidora es una granada muy útil, que lo que hace pues es que te aturde, aturde a los villanos y haciendo que no vean nada, vean la pantalla en blanco, básicamente. Después, fuego rápido, es que saca una metralleta, Leia saca un blaster, que lo que hace es que dispara súper fast, dispara súper rápido, y la verdad es que hace poco daño, la verdad, pero si le atinas muy bien, pues es posible que termines matándolo. Después el escudo de escuadrón, que la verdad no es muy útil, que digamos, pero te protege de disparos y dura poquito tiempo, es un escudo y ya. Que también es más grande que el de Aiden Versio, o sea, y es estático, no se mueve contigo. Y su arma es de ráfagas, es bastante buena también su arma, su pistola, bastante chida me parece a mí me gusta bastante el arma. Y bueno, este sería el top 11. Después en top 10 tendríamos al general Grievous, este personaje que me gusta a mí en lo personal, me encanta Grievous, es de los mejores, aunque no lo he subido de nivel, pero me gustaría sí mucho subirlo de nivel. Pues lo que tiene Grievous es impulso súbito, que lo que hace es como que ve a un enemigo, lo ve, y en cuanto lo ve, pues lo que hace es se avienta contra él y lo tira al suelo. Le da como con los sables, pa, lo atraviesa y lo puede tirar al suelo. Después, avance implacable, básicamente empieza a girar cuatro sables de luz y puede desviar ataques de blaster y todo esto. Esta habilidad se traba mucho, o sea, se puede trabar mucho, o sea, no bloquea a veces los sables de luz y también los blasters, no siempre los bloquea. Y al final, garra veloz, cuando Grievous va en el suelo, no sé si las personas hayan visto, cuando va en el suelo así caminando, pues hace eso, ¿no? Puede escapar y hacer daño a los oponentes, y eso lo hace un enemigo de sables de luz bastante potente. Es un tanque, lo que significa que este enemigo dura más, o sea, tiene más vida y puede soportar más daño, haciendo claramente más daño, pero que se mueva más lento. Este fue el top 10. Y en top 9 tenemos a Luke Skywalker. Este amigo, perdón, este héroe, también consta de bugs, de cosas que a veces fallan. Todas las habilidades fallan, las de Luke, pero bueno, a veces son útiles. El empujón, básicamente es un empujón de la fuerza que saca volando a los enemigos. Después, rechazo, lo que hace es hacer lo mismo que empujón, pero en un área circular, toda alrededor de ti, un área de 360 grados. Después, la carga, que sería pues una habilidad con la de Luke, que tú puedes escapar o adelantarte más, o sea, hace daño también, hace más daño que un sablazo normal y sirve para eso, escapar o darle a los enemigos. Luke es uno bastante normal, la verdad no tiene mucho sentido. Pero bueno, no es tanque, no es nada, o sea, es simplemente muy rápido también, es bueno, es otra cosa buena de Luke. Y bueno, ese fue el top 9. Después en top 8 tendremos a Conde Dooku. Este Conde Dooku, la verdad es que a mí me gusta bastante. Es uno de los personajes con los que más me hallo yo. Es increíble este vato. Solo que sus habilidades lo traicionan. Rayo Aturdidor es una habilidad, creo que es la única habilidad útil que yo veo, pues que sea de verdad útil. Lo que hace es que saca rayos de la mano y hace que se caigan al suelo los enemigos. No tiene nada más. Duelista aumenta, pues, el daño que le vas a hacer a los enemigos. No tiene nada más complicado. Y exponer debilidad es que, pues, le pones debilidad. O sea, haces que acierto, perdón. Ay, es que de verdad me estaba hartando esta gata ya. Lo que hace es exponer debilidad a un enemigo y hacerlo más débil durante algunos segundos. Esto ha sido el Conde Dooku. Hace bastante daño el Conde Dooku y es muy rápido. Es muy rápido también. Agarra mucho daño. La verdad es que el daño le va mucho al cuerpo. Pero bueno, esto ha sido el top 7. Después, como
No, perdón, ese fue el top 8. Después, como top 7, tenemos a Kylo Ren. Este es también de los más útiles que tú puedes ver. Básicamente, uno, la habilidad uno puede jalar a los enemigos hacia ti en un área predeterminada. Después el frenesí lo que hace es como que se empieza a poner ansioso el Kylo Ren y se enoja. Y lo que hace es como un empujón. Te da un empujón a ti, a Kylo Ren, hacia los enemigos y les haces más daño y les haces más... cuando haces con el sable de luz, cuando lo mueves, es más rápido cuando lo haces. Y al final, la última habilidad... Me estoy trabando machín. La última habilidad que tiene es paralizar. Y paraliza a los enemigos en una cierta área. También lo que me gusta de Kylo Ren es que es muy rápido. Sus ataques de sable son bastante, bastante buenos. O sea, son muy rápidos y precisos. Y pues te pueden hacer bastante daño en poquito tiempo. Ese fue el top 7. Como top 6 tenemos a Rey. Rey también ocurre lo mismo con Kylo Ren. Es, de verdad, es increíble Rey. Puedes tumbar, o sea... con alguien normal, por ejemplo, como Luke, cuando le das un sablazo de luz a alguien, lo que hace el enemigo es rodar para que no le dé otro sablazo de luz, ¿no? Y eso es lo que se hace. Y tú no lo puedes alcanzar en ese momento. Pero Rey lo que tiene es que tú le puedes dar los dos sablazos de luz sin que pueda él rodar en el suelo para esquivarte, ¿no? De alguna manera. Así que es bastante rápida. Ataque en carrera lo que hace es ir súper rápido, así súper fast, con el sable enfrente como si fuera un caballero de esos medievales. Después percepción, puede ver a través de las paredes, no tiene más misterio. Y truco mental, afecta a tus enemigos, haciéndoles que los controles se inviertan. Por ejemplo, te hace más en la cámara, la puedes manejar más lento, los controles se invierten, vas mucho más lento, obviamente. Y la verdad, por eso es muy útil Rey. Aparte de que es muy rápida, también es, pues a mí me gusta bastante desde mi punto de vista. Ese fue el top 6. Como top 5 tendríamos ya a Yoda. Yoda antes era un maldito inútil, era pobrecito Mike Wazowski, el inútil de Star Wars. Pero ya con una última actualización lo hicieron muy, muy poderoso. Desatar, básicamente saca volando a los enemigos. Conforme vas cargando tu bola de energía que haces con la mano, y ese es el bloqueo que tiene Yoda. O sea, él no bloquea con el sable láser, él bloquea con una bola de poder, y con eso puedes cargarla y hacer que desatar, que el empujón que das sea más potente. Presencia, su habilidad básicamente da salud a ti y a tus amigos, no tiene más misterio. Ataque en carrera es un ataque como el de Luke, no tiene otro misterio, o sea, no sé qué decir la verdad, pero es bastante útil también, hace más daño y vas más rápido. Eso ha sido Yoda. Lo que digo es que también otra cosa muy buena de Yoda es que cuando apagas tu sable de luz en Asalto Galáctico o Supremacía Capital, te hace súper, súper, o sea, no, casi nadie te puede visualizar. Solo en el mapa te pueden llegar a ver mejor, pues, pero si vas con el sable apagado es muy difícil que te vean, sobre todo en la sombra. Este ha sido el top 5. Como top 4 tenemos a Anakin Skywalker. Y esto es que es bastante... va a ser bastante sorprendente para las personas, porque Anakin para muchos es el más poderoso porque tiene 4 habilidades. Pero para mí sigue siendo una caca. O sea, no es que sea una caca, pero pues normalito, ¿sabes? Está normal, no es tan poderoso. Jalón dominante te jala a los enemigos como el jalón de Kylo Ren. Poderío heroico es que hace como Luke Skywalker, carga un área de fuerza y entre más daño te den, más daño te peguen, pues más grande va a ser esa área y más grande va a ser la fuerza con la que le pegues. Golpe impulsivo es un golpe que tú le das a los enemigos que puede noquearlo, o sea, a un droide lo deja muerto directamente. Y a un héroe, lo chido de esto es que cuando está bloqueando el héroe de sable, es que eso no le importa esta habilidad, por lo que veo, y le pega aún así, aunque esté bloqueando el enemigo. Castigo, esta habilidad es la última habilidad que tiene este personaje, y lo que hace es
Los poderes de Anakin se intensifican cuando él y los aliados cercanos son atacados, preparando un castigo definitivo con un agarre rápido e ineludible que sujeta a todos los enemigos a su alrededor. O sea, los ahorca y es bastante grande el área y al final pues da un impulso así como de la fuerza. Bastante potente, muchas personas piensan que es el mejor, pero yo no. Ok, ese fue el top 4. Top 3 tenemos a Lord Vader. Tenemos a Darth Vader en el top 4, creo que el top 3, perdón. Y este personaje es un tanque también, como Grievous, puede soportar muchos ataques y puede dar bastante daño. Lanzamiento de sable, lo que hace es que lanza el sable, haciendo que daña al enemigo mientras va contra él, y cuando regresa hacia Vader lo daña de las dos formas, haciendo que pueda morir. Ira concentrada te aumenta la salud y tu daño, así que creo que es bastante pro esa habilidad, me gusta bastante. En cuanto tú la tengas esa habilidad, es bastante recomendable utilizarla. Y estrangulamiento, pues estrangula a los enemigos, así como en las películas, los estrangula en un área predeterminada, haciendo que sea bastante poderoso este personaje. También mide 2 metros de altura, o sea, es un monstruo, y me gusta bastante en mi punto de vista. Después, en el top 2, tendremos a Obi-Wan Kenobi. Este personaje a mí me gusta bastante, me gusta más que Anakin y que Vader, obviamente. Tiene un empujón salvaje que lo que hace es cargar un empujón que va en línea recta y al final, pues, empujarlo. Que también, ojo, te quita vida, te quitan más vida a los oponentes cuando te disparan. Truco mental limitativo, lo que hace este truco mental es que te quita las habilidades que tú tienes por defecto, te las quita y te marea un poquito, ¿no? Así que esa es la habilidad que tiene. Y carga defensiva, lo que hace es que empieza a girar su sable de abajo hacia arriba, de los dos lados, y empieza a correr bien crazy el Obi-Wan Kenobi, y empieza a poder matar a todos los enemigos que estén enfrente de él o que estén pues así todos en línea recta. Esta habilidad sirve bastante en esas ocasiones. Y por fin, en el top 1, yo tengo a mi personaje favorito, mi mejor personaje, el personaje más rápido, con más potencia, o sea, con las mejores habilidades que hay, supongo. Y este es Darth Maul. Este es el top 1, chicos. Espero que pues estén conmigo, ¿sabes? En este punto. Lanzamiento furioso, lanza su sable de luz, básicamente, lo lanza. Y este es bastante truco, es un truco, hay que tomarle el truco. Y es que este lanzamiento furioso tiene que ir en línea recta al enemigo, o sea, no es como Darth Vader que lo lanza horizontalmente, este va verticalmente, porque es un sable doble, obviamente. El estrangulamiento es como Darth Vader, pero al final lo que hace es aventarlos muy lejos, o sea, los estrangula, les hace un poco de daño y después al final los avienta. Si habrán visto alguno de mis videos de Darth Maul, habrán sabido lo que es esta habilidad, cualquier habilidad que tienen. Y ataque giratorio es esta habilidad porque él es tan rápido. Él básicamente se impulsa y gira, o sea, gira como Palpatine en el episodio 3. Así gira básicamente con el sable de luz, así brrr, así super pro. Y yo le tengo 3 ataques giratorios que puede hacer, o sea, él puede hacer eso para escapar o para hacerle un wombo combo increíble a tu enemigo, pudiéndolo marear mucho. Y es que Darth Maul, para mí, o sea, es el mejor de este videojuego. Claro, en junio posiblemente pongan a Ahsoka Tano, así que esténse atentos en junio, porque se lanza la 7ª temporada de Clone Wars y es posible que también saquen a Ahsoka. Y bueno, espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Adiós.